tres videos, les enseñaré a crear música con una batería casera. Fácil, divertido y sin salir de casa. Vamos a crear música. Muy bien, ¿y cuáles van a ser nuestros materiales para hacer nuestra batería casera? Primero vamos a necesitar dos palitos de madera, los cuales podemos conseguir en una papelería, y los vamos a tener que cortar a la medida de 40 centímetros. Después vamos a necesitar dos cubetas o dos botes de diferente tamaño, uno grande y uno pequeño, para que nos dé diferente sonoridad, una grave y una aguda. De la misma manera vamos a necesitar dos sartenes que tengan ahí viejos, que les queda prestar su mamá, uno grande y otro chico. Y vamos a necesitar una tapa metálica o algún objeto que ustedes tengan metálico para ponerlo aquí en medio. Vamos a acomodar nuestra batería. A la derecha van a ir los botes más grandes y progresivamente a la izquierda va a ir lo más pequeño. Continuamos con algunos conceptos básicos sobre la música. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a crear música. Por lo tanto, ustedes ya van a ser músicos. Primero vamos a ver qué es la música. La música es el arte de organizar sonidos y silencios de una manera lógica. Los invito a dejarme comentarios para que ustedes me digan qué es la música para ustedes. La música está constituida de tres elementos principales: la melodía, la armonía y el ritmo. Continuamos con un tema muy importante, el cual nos va a ayudar mucho a tocar nuestra batería casera. El tema se va a llamar figuras rítmicas. Existen muchas figuras, en este caso solo vamos a ver tres esenciales e importantes. La primera figura se va a llamar negra. Después todo lo vamos a dividir en dos. Vamos a tener dos figuras. La siguiente se va a llamar corchea. Después vamos a tener cuatro figuras. Se va a llamar semicorchea. ¿Cómo vamos a tocar cada una de estas figuras? Nos vamos a apoyar de sílabas. A la negra nos vamos a apoyar con la sílaba de ya. Entonces, cada vez que digamos la sílaba, nosotros vamos a golpear nuestra palma ahorita. Sería así. Ya, 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 ya. La siguiente figura va a ser la corchea, la cual van a ser dos golpes y la vamos a decir con la sílaba pepe, la cual sonaría así. Pe, 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 pe. Y la siguiente figura va a ser la semicorchea, la cual van a ser cuatro golpes. Y lo vamos a decir con las sílabas chocolate, la cual sonaría así. Chocolate, 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 chocolate. Gobierno de México.